go pick her up. I have to go pick her up from gymnastics. No, I cannot just go run by. Look, I can't talk right now, okay? I have to go. I can't talk. I gotta go. Bye. No. 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 I said I didn't want that. I'm sorry. I said I didn't want it. You could set it to the side. Speak English? Yes. I'm sorry. Pay attention, please. Espera. Me llama la próxima vez que va a estar tarde. Ha estado aquí por mucho tiempo. Lo siento, no lo hice a propósito. ¿Estás bien? Estoy embarazada. ¿Estás segura? ¿Lo sabe tu mamá? No. Bueno, ¿qué tú quieres hacer? Claro. ¿Qué tú quieres hacer? Es tu decisión, yo creo. Es nuestra decisión. ¿Tú no crees que la decisión es obvia? No, no lo es. ¿Tú crees que esto es fácil para mí? Yo no digo eso. Entonces, ¿qué estás diciendo? Nuestras vidas estarían arruinadas. Mira, las cosas no han estado bien entre nosotros últimamente. Pero esperaba que podríamos arreglarlo. Pero con un bebé, yo no puedo. ¿A dónde vas? Voy a caminar. ¡Lorena! Tienes que tomar una decisión ahora. Dame más tiempo. Necesito pensar sobre esto. ¿Ahora necesitas tiempo para pensarlo? ¿No hace 2 meses? Tú sabías que ese muchacho no era bueno para ti porque yo te lo dije. Lo sé. Yo cometí un error. ¿Un error? ¿Y ahora quieres cometer otro error? ¿Tú sabes lo difícil que ha sido para mí criarte yo sola? Yo quería algo mejor para ti. Pero ya yo acabé. Yo ya crié mis hijos y yo no puedo criar más. Escúchame. Tú tienes toda una vida por delante. ¿La quieres tirar? Tomar la decisión indicada para seguir adelante y vivir la única vida que tienes. Ma'am. Déjenos solas. Si estás teniendo otro pensamiento. No necesitamos nada. Nos gustaría darte toda la información que necesitas para que puedas tomar la mejor decisión para ti. Ella ya ha tomado la mejor decisión. Yo pensé que yo estaba haciendo la mejor decisión también. Yo estuve en la misma situación que tú estás ahora. Tú no estás sola en esto. Estamos aquí para ayudarte en todo lo que necesitas. Lo mismo si es pañales, ropa o solo una amiga. Ven. Cualquier decisión que tomes, Dios nunca dejará de amarte. You're only at 8 weeks, so you shouldn't need any surgery. Dice que tan solo tengo 8 semanas, que no necesitaré operación. No hay nada que ver ahí. Déjame verlo.
It's this tiny area right here. ¿Ya ves? Nada. Aquí está. Toma esta aquí en la oficina. El resto vas a tener que introducir vaginalmente en 48 horas. Cuando las contracciones comiencen... ¿Contracciones? Sí, le mostraron un video acerca del procedimiento, ¿no? La primera pastilla evita el progreso del embarazo. El resto causará que expulses el feto. ¿Qué? ¿Cuándo? Unas horas después de tomar estas pastillas, pero puede durar hasta 2 semanas. Tendrás que hacer una cita en el frente para que regreses y poder estar seguro de que no existe más tejido. ¿Y si todavía queda? Entonces tendremos que hacer un D&C. Raspar el útero. Pero la cirugía es solo necesario 10% del tiempo. Yo sé que tienes miedo, mi amor, pero ¿qué vas a hacer? Déjame sola. Look, if she doesn't want... Déjeme hablar con ella. Lorena, déjame entrar. No. Yo no puedo. Yo no puedo. Tú no puedes ser mamá. Por eso es que no puedes. Tú no puedes criar este bebé. Es un bebé, ¿verdad? Tienes razón. Tenemos una vida. Todos, todos tenemos una vida. Señor, tú me examinas, tú me conoces. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendiera tu mano derecha. Tú creaste mis extrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos.